Bueno, y como estábamos viendo, no solo ahora la situación con el TPS pone en riesgo a cientos de personas, cientos de migrantes que en estos momentos están en los Estados Unidos y que tienen el temor de ser deportados, como el caso de los soñadores, más de 800.000 jóvenes que en los actuales momentos no tienen definido qué va a pasar con su futuro. A esta hora vamos a Estados Unidos, vamos a conversar con Claudia Ferman, ella es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bienvenido, señoras Ferman. Gracias. Mire, son más de 800.000 los soñadores los que están a la espera de esta solución permanente que les permita un estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Estos jóvenes solo conocen los Estados Unidos, muchos solamente hablan inglés y están pidiendo que el Congreso les reconozca como tal su residencia. ¿Cuáles son las iniciativas que, por ejemplo, desde la Asociación de Estudios Latinoamericanos se realizan para ayudarlos? Sí, efectivamente lo que usted dice tiene muchísima razón. Es una situación de emergencia para muchísimos individuos. Se habla de 800.000, pero en realidad se sabe que existen casi 2 millones de inmigrantes indocumentados que podrían estar en la misma situación si aplicaran, si solicitaran la calidad de soñadores, digamos, ¿no? Y acogerse a DACA, que en este momento está suspendido. Ha sido suspendido en septiembre del año pasado por el presidente Trump. La Asociación de Estudios Latinoamericanos es una asociación de investigadores, de educadores, de gente comprometida con la investigación y la educación. De manera que todo lo que se pueda investigar, pensar, trabajar en relación con hacer claro de qué se trata esta cuestión, poner en el centro el hecho de que no solamente se trata de vidas en abstracto, sino que se trata de gente que está trabajando, investigando, estudiando. Fíjense que, por ejemplo, hay un caso bien interesante de maestros que tienen el estatus de DACA y que están enseñando en las escuelas en los Estados Unidos. Es decir, que hay un impacto directo en términos de la educación, no solamente de aquellos que son educandos, que están en la universidad, que es un enorme porcentaje de los soñadores, sino también está el caso de aquellos que están trabajando en educación y que han sido favorecidos con este decreto del gobierno pasado de Barack Obama. De manera que lo primero público que ha hecho LASA es hacer esta declaración instando a todas las partes, obviamente acá el Estado, los representantes tanto de Senado como diputados tienen el peso de la responsabilidad de la posibilidad de una solución. Entonces se ha instado mediante una declaración pública emanada del Consejo Ejecutivo a que estos actores elegidos por la población, elegidos por el pueblo, en los Estados Unidos hay un verdadero apoyo a estos soñadores. Pero fíjese que, por ejemplo, señora Ferman, recientemente la Casa Blanca ha descartado que se extienda la fecha límite del 5 de marzo que le dio el presidente Donald Trump al Congreso para presentar una solución. Ustedes están instando a estos actores, al Congreso, a que en los próximos días defina la situación. Si no hay un plazo y hasta la fecha no se ha visto un movimiento con eso, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro de los soñadores? Pasaron cosas bastante importantes precisamente hoy, ¿verdad? Y en la noche de ayer en la Cámara, donde se discutió el presupuesto, uh-huh, el presupuesto de gastos. Y Nancy Pelosi, que es la representante de la Cámara de Diputados de la oposición, vocera, habló más de 8 horas defendiendo el caso de los Dreamers, de los soñadores, tratando de que hubiera, se incorporara al presupuesto esta cláusula de
prolongación de los del estatus de DACA para aquellos que lo tienen. No se logró. La votación fue ganada, digamos, por la propuesta, y entonces en la cual no estaba incluido este tema. Claro. Pero existe la promesa del vocero, de la mayoría, de que el lunes se va a comenzar a discutir una ley de inmigración general, ya no específica para los DACA, sino una ley general en la que va a haber, obviamente, intervención de cada uno de las parcialidades, y va a ser, digamos, bastante complicada esta cuestión. Eso es una promesa. No ha entrado, digamos, no se ha podido incluir en la ley aprobada esta mañana, ¿no? En horas de la madrugada, no se ha podido incluir el apoyo a los DACA. Creo que ha sido un fracaso, pero no un fracaso permanente, en la medida que existe no solamente las organizaciones, sino verdaderamente se cree que el 86% de la población de los Estados Unidos apoya a estos soñadores, a estos DACA. De manera que sería absoluta, digamos, es estar en contra completamente de lo que quiere la gente. Y mientras todo esto ocurre, mientras se definen todas estas situaciones, señora Claudia, ¿cómo se le explica a los soñadores que, día a día sus sueños han cambiado y ahora viven con la pesadilla de una deportación? Bueno, no hay explicación posible. Lo que sí hay es decir, como muchos lo han hecho, hay que seguir organizándose, hay que seguir trabajando, hay que seguir concientizando a la gente. Hay muchas ciudades y hay estados que se han declarado como santuarios. Digamos, hay un enorme apoyo a estos santuarios, aunque en términos de la ley es muy complicada esta situación, de manera que hay salidas y la gente está apoyando esto. Las organizaciones como LASA está apoyando esta controversia, está apoyando estos dreamers, estos soñadores, y es, digamos, muy importante que esta gente encuentre una solución, no solamente por individualmente, digamos, por pensando en lo absolutamente personal, sino porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de justicia para todos los americanos, la gran América que todos soñamos. Y yo creo que no va a ser tan sencillo detener este movimiento. Creo que hay mucho esfuerzo, mucha convicción, mucha organización, y esto va a tener que ser posible, porque si se va a encontrar con un enorme rechazo de la gente y de las organizaciones si esta ley no aprueba y no respeta, digamos, a estos individuos que están absolutamente integrados en la sociedad norteamericana. Claro. Bueno, muchas gracias, señora Claudia. De verdad, un honor poderla recibir y también contar con sus declaraciones de parte de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que está instando a, como usted dice, todas las partes en el conflicto a fijar una posición y resolver la situación no solo de los jóvenes soñadores, sino de todos los migrantes que están en este problema por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Muchas gracias, señora Claudia. Muchísimas gracias por ocuparse del tema. Así es. Claudia Fernández, investigadora de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, estuvo conversando hoy con nosotros sobre las últimas informaciones que se siguen a raíz de los acontecimientos recientes que tienen que ver con las resoluciones sobre el DACA en los Estados Unidos. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.